Vale. Estos protocolos de estreno. Campanes, hemos olvidado de que tocar en los campanes. Bueno, yo como vengo de Madrid, no ha calor todo. Vais, que se vais, de gusto. Ya, sí. Bajo. Alfredo, estás a punto de presentar el documental que has hecho sobre la figura de Jorge Juan y coméntanos un poco qué es lo que vamos a poder encontrar en este cortometraje de 15 minutos en el que se habla sobre Jorge Juan y qué es lo nuevo que se va a aportar sobre la figura de este marino. Pues como bien has dicho, es un cortometraje de una duración 15 minutos que parece muy poquito, pero en el fondo sí que podemos profundizar un poco en, sobre todo en la figura de Jorge Juan y el legado, que es lo importante, ¿no? El legado de Jorge Juan en tierras alicantinas, que es un poco de qué va a tratar este corto. No tanto de lo que es la historia o la vida de Jorge Juan, sino qué legado queda hoy en día en las diferentes poblaciones de, por ejemplo, Orihuela, Alicante, Elche, Novelda. Y yo creo que la gente le va a sorprender, ¿no? que estamos cansados de pasear por ciertas calles o por ciertos lugares y no nos damos cuenta de que en esa esquina, en esa fachada, hay un resquicio, ¿no? de Jorge Juan o de la familia de él que nos remonta a una historia muy interesante. ¿Cómo surge la idea de hacer este cortometraje? ¿De quién parte y, sobre todo, quién es el artífice de todo esto? Pues nace de la Asamblea Amistosa Literaria de Jorge Juan. Ellos son un poco lo que me contactan y me dicen que están interesados en hacer pues un pequeño corto sobre la figura de él. Entonces me reuní con ellos, me contaron un poco su idea y en base a eso empezamos a elaborar qué podíamos hacer o qué se podía hacer que no se había contado todavía sobre Jorge Juan, porque sí que es verdad que hay diferentes documentales, incluso largos, sobre Jorge Juan, pero esto en concreto no se había hecho todavía y creímos que era algo interesante, sobre todo porque puede tener mucha proyección para el tema de colegios y luego, pues, mediante la Diputación, poder incluso llegar a más sitios, ¿no? Algo con un trasfondo bastante educativo, se puede decir. Me imagino que la labor de documentación habrá sido muy intensa y en la que te habrás basado para hacer el guión de este corto. Sí, sobre todo el trabajo previo es importante, ¿no? Aunque sí que es verdad que los primeros contactos fueron hace más de un año y medio, hasta hace un año, el verano pasado, se puede decir que no empecé a hacer ese trabajo de documentación, ¿no? Estuve todo el verano leyendo, incluso documentándome sobre la vida de Jorge Juan y muchísimas otras cosas, ¿no? Para complementar, ¿no? Contexto histórico, etcétera, y descubrí a Jorge Juan, que en verdad yo conocía lo típico, ¿no? Lo que todo el mundo conoce aquí del pueblo, ¿no? Marino, el científico, vivió el meridiano, pero hay muchísimos otros aspectos de Jorge Juan que no se conocen y que yo en ese trabajo previo de documentación pues me enamoré, ¿no? del personaje. Incluso desarrollé un guión enorme, ¿no? que en un futuro espero también que ese trabajo previo de documentación se pueda plasmar en un cortometraje, sino en una película ya más larga. En este proyecto no has estado solo, de hecho cuentas con la voz de Sol Segura, una periodista de aquí de Novelda, y de Fele Martínez, que es un actor de aquí de la provincia. Cuéntanos por qué ellos y qué es lo que han aportado a este corto. Desde el principio lo que yo quería, también siendo un cortometraje, y los cortos siempre son proyectos pequeños también en formato, y también un poco quería pues transmitir la esencia de gente de Novelda que colabore dentro del proyecto que es de Novelda, ¿no? De ahí el hecho de contactar también con Sol Segura, que es la que pone la voz principal y la locución de todo el cortometraje, y bueno, Fele Pastor también, como bien has dicho, que es un actor también de Alicante, y parte del equipo técnico, ¿no? Aunque éramos un equipo muy reducido, también gente de Novelda, como puede ser Néstor Sánchez o Javier, Javi,
Pirelli, que le llamamos como apodo cariñosamente, pues han formado parte de ese equipo técnico mínimo, pero que ha hecho posible también pues lo que hoy vamos a ver. Una historia que se cuenta sin ningún actor, simplemente con una narración y con imágenes. ¿Engancha la historia a la gente que vaya a ver este corto documental? Yo creo que la gente lo que va a asistir es a un paseo visual sobre las diferentes poblaciones o los rincones de esas poblaciones y van a sorprenderse de ciertas cosas que yo creo que no son conscientes, ¿no?, de que están ahí, y vamos a descubrirlo. Yo creo que van a engancharle por el hecho de eso, ¿no? Va a ser como un paseo por las poblaciones desde otro punto de vista. Has dicho que te has enamorado de la figura de Jorge Juan. Cuéntanos qué es lo que más te ha impresionado de este personaje histórico, que, como tú bien dices, se conoce una sola parte, pero tiene muchísimas facetas que están ocultas y que hay que ir sacando poco a poco con iniciativas como la que presenta hoy la Asamblea Amistosa Literaria. Pues aparte de, bueno, de lo que mucha gente podrá decir, ¿no?, que sus múltiples facetas, ¿no?, ya no tanto como científico o marino, sino también como matemático, como astrónomo, como espía, para varios reyes incluso, o todo el trabajo que hizo, ya no solo dentro del mundo de la construcción naval, sino dentro de la investigación en general, que fue considerado uno de los grandes sabios, ¿no?, a nivel mundial, incluso europeo, y exponente de la Ilustración. Aparte de todo eso, que siempre se puede descubrir de él, lo que me sorprendió es que esta persona tan joven, porque él empezó muy joven, y habiendo salido de novela tan joven y estuvo mucho tiempo, casi toda su vida, fuera de su tierra, siempre estuvo ligado de alguna manera otra vez a su tierra. Y eso es lo que también el documental quiere mostrar, ¿no?, ese arraigo a la tierra que la mucha gente piensa que se ha perdido y que en el fondo está ahí, ¿no?, mediante documentos, archivo histórico y muchos otros aspectos que hemos investigado. Descubrimos ese arraigo a la tierra y no deja de ser una persona que es un noveldero más, un vecino y un paisano nuestro, ¿no?, pero que en el siglo XVIII fue el gran exponente, ¿no?, de la Ilustración, y gran sabio y gran desconocido también. Para terminar, la gente que no haya podido asistir hoy a la presentación de este documental, ¿dónde lo va a poder ver? ¿Hay alguna manera de que puedan acceder a este documental? Sí, en principio ahora haremos esta presentación, que es el preestreno, pero luego la intención es poder hacer más pases en otros momentos, en otros lugares, e incluso llegar a hacer más adelante pues copias y poder distribuirlos de alguna manera, ¿no? Entonces también la Diputación de Alicante entra en colaboración, y mediante los tratos que se puedan cerrar con ellos podemos pues abrir un poquito esas miras y poder hacer que el cortometraje, ya no solamente a nivel online, que lo vamos a la gente podrá verlo sin ningún problema, también acercarlo a nivel físico a cuantos más sitios mejor. También aquí a mi lado, Alfredo Navarro, que yo creo que es también el gran protagonista del documental o el vídeo que nos van a proyectar y que se va a estrenar esta noche. Para agradecerle de antemano su trabajo y su dedicación, el resto de autoridades, compañeros de corporación, miembros de la asamblea y vecinos y amigos de Novelda. Da mucho gusto el poder realizar pues, presentaciones de actividades culturales que gente de Novelda, ciudadanos de Novelda, se dedican a preparar en sus horas libres de una manera totalmente desinteresada, pues para dar a conocer la historia, en este caso, pues de sin duda el personaje, comentaba antes, el personaje de mayor valor de nuestra ciudad. Y digo de valor no solamente por el valor histórico, sino porque podemos decirlo hasta literalmente, porque es la persona que estuvo en el billete de mayor valor acuñado en España, que era el billete de 10.000 pesetas. Por tanto, creo que nos sirve un poco de referencia para que sepamos realmente la calidad de Jorge Juan, nuestro vecino más ilustre, y por tanto el que todos los actos que se vayan realizando pues para engrandecer pues la labor y el trabajo del ilustre marino, pues yo creo que se va a quedar siempre, va a aportar a todos los ciudadanos de Novelda y a nuestra localidad el estar presentes en todas partes del mundo, como el propio marino yo creo que hizo. Yo no quiero extenderme mucho, porque los protagonistas de aquí esta noche no somos los políticos ni las autoridades, los protagonistas verdaderos son todos los miembros de la Asamblea, y como no en este caso, pues quien ha venido desde Madrid o desde el resto de España también a acompañarnos y a participar en este acto. Buenas tardes. Lo primero de todo, quiero agradecer la gentileza y la hospitalidad del capítulo de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda
y en general también a su alcalde en representación de todos los ciudadanos de esta preciosa ciudad alicantina. Me encuentro, lo he dicho muchas veces, como en mi casa, gracias al cariño que siempre se nos ha recibido, a mi mujer y a mí, y los recuerdos que tengo de las horas que he pasado en Novelda son recuerdos siempre entrañables. Hoy estoy con ustedes para compartir una parte de los actos conmemorativos del día 21 de junio, aniversario de la muerte de Jorge Juan Santa Cilia, el hijo más ilustre de esta hermosa villa, de esta hermosa ciudad. Jorge Juan vive en un siglo que es un siglo excepcional, el siglo XVIII, el siglo de las luces, de la ilustración, donde estamos recuperando afortunadamente la memoria y el recuerdo de una serie de personajes que desconozco por qué razón estaban completamente olvidados, como son con Jorge Juan a la cabeza, la inteligencia más brillante de la ilustración del siglo XVIII, Ulloa, Jovellanos, el Conde de Aranda, Florida Blanca, Blas de Lezo, Bernardo de Gálvez, y una serie de oficiales procedentes del Real Colegio de Guardia Marina de San Fernando y del Real Colegio de Artillería de Segovia, que dieron brillo y prez al siglo XVIII español, donde se volvió a recuperar mucho gracias a Jorge Juan, a la labor que hizo como diplomático y como espía en Inglaterra, siendo capaz de traer a España los planos y los artesanos que fabricaban los barcos ingleses del momento para volver a potenciar otra vez la Armada Española y volver a ser lo que había sido con anterioridad. El siglo XVIII, como digo, es un siglo fascinante y hoy Alfredo Navarro nos ha hecho el don de rodar un reportaje sobre Jorge Juan. La verdad es que el cine español no se ha dedicado mucho a exaltar la historia de España. Tenemos una historia brillantísima. Sin embargo, ahí tenemos los americanos, yo que vivo en Madrid, en Telemadrid todos los días, después de comer hay una película del oeste de hace al menos 10 años. La epopeya del oeste que ellos llaman no tiene nada que ver con la epopeya española. Y eso se ha silenciado por completo. Y es necesario y es imprescindible volver a recuperarlo. Creo que últimamente, tanto en la prensa como en los medios de comunicación en general, se está volviendo a traer a la superficie lo que fue la historia de España durante los siglos del XVI al XIX. Creo que, sin embargo, el cine no ha llegado a culminar la obra que sería necesario para dar a conocer a todos los españoles lo que fue la historia nuestra y de la que debemos estar tan orgullosos. Y sobre todo orgulloso de personajes como Jorge Juan, que allí donde quiera que vayamos es conocido por todo el mundo. Ha habido una época en la que la gente creía que Jorge Juan era simplemente una calle de Madrid, sin saber que Jorge Juan significaba mucho más en el mundo de las matemáticas, de la física, de la astronomía, de mil ciencias distintas en las cuales siempre destacó. A él y a este reportaje que hoy vamos a ver, le dedicamos este día 21 de junio, cuando termina la primavera y comienza el verano, con una nueva luz que esperamos que alumbre la historia de España en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues se preguntarán el por qué la Asamblea promovió hacer un reportaje documental sobre Jorge Juan. Nosotros entendemos que uno de los objetivos nuestros es realzar y difundir la figura del insigne marino que dio vida a nuestra asociación, a nuestra Asamblea, en la Casa de Cádiz, allá por 1755. Bien, nosotros en ese momento pensamos desde la Asamblea que la figura de Jorge Juan, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de proezas pues, navales, y militares y científicas, ya estaba bastante estudiado. Y queríamos abrir una imagen de Jorge Juan más próxima, más humana, más
cerca de nuestros paisanos, de nosotros, que en definitiva somos paisanos de la figura del marín. Entonces contactamos con Alfredo para que nos, entre todos, diésemos una visión que fuese entendible y que se pudiese presentar a la gente joven, a la gente de los institutos, a la gente de los colegios, para que entendiesen y cómo empezar a amar la figura de Jorge Juan, porque no se puede amar aquello que no se entiende, que no se comprende. Y Jorge Juan, pues desgraciadamente, para muchos niños, para mucha gente joven, incluso de Novelda, pues es un gran desconocido, es una persona que está ahí en el pedestal de la plaza del ayuntamiento, pero poco más saben de él. Entonces lo primero que hacíamos es decir, bueno, pues para que la gente se interese y ame y quiera un personaje, lo primero que hay que hacer es acercarles y que descubran que el personaje pues es alguien cercano a ellos, alguien que vivió aquí, que nació, que por sus vicisitudes en la vida estuvo mucho tiempo fuera, pero era porque él tenía que hacer trabajos que son los que le llevaron a la gloria. Si hubiera quedado aquí, yo siempre he dicho que Jorge Juan, una de las cosas importantes que hizo fue irse de Novelda, porque si se hubiera quedado aquí, habría sido un gran agricultor, un excelente hombre de la tierra, del campo, pero no habría podido desarrollar, evidentemente, conocimientos como desarrolló en su etapa en el Perú, midiendo el grado de meridiano terrestre, o en Inglaterra, o en los arsenales, etc. Es decir, que eso es el peaje que él pagó para ser un hombre ilustre y transmitir ciencia y conocimiento a toda España y a todo el mundo. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, con este documental, es difundirlo en las aulas educativas, difundirlo en las televisiones locales, difundirlo para que la gente que no esté interesada en la ciencia sí se interese por el personaje y por la parte emotiva y humana de que era un hombre, de que a pesar de que no estaba aquí, pues cuando podía regresaba a su casa, regresaba donde estaban sus seres queridos. Nada más cierto es que cuando uno se encuentra mal siempre recurre a los familiares, a la madre, al padre, a los amigos, y Jorge Juan, cuando se encontraba mal, ¿dónde iba? Venía a Alicante, venía a su casa, venía a Elche, venía a ver a su madre, porque él tenía el arraigo de la tierra. Y ese arraigo de la tierra nosotros lo tenemos que recuperar. Y una vez que recuperemos la figura, el arraigo de la tierra de Jorge Juan, entonces habrá gente que se interesará en conocer su obra, en conocer por qué no estaba cerca de Novelda. Pues porque estaba haciendo grandes cosas para la humanidad. Y eso es lo que Alfredo ha demostrado de una manera, creo que, genial. Así que espero que les guste el reportaje. El reportaje está hecho en valenciano también, con lo cual pretendemos difundirlo también dentro de las instituciones y dentro de los colegios, porque el reportaje posiblemente no hace otra cosa que hablar en castellano, para con la gente que habla en castellano, pero también habla el valenciano, que cuando Jorge Juan nació, pues la gente que estaba aquí también hablaba valenciano, y no lo vamos a olvidar por eso. Así que hemos pretendido hacer una cosa muy rigurosa en este sentido, y estamos seguros de que va a gustar. Simplemente con que haya alguien que entienda la figura de Jorge Juan, algún niño que se interese y pueda estudiar ciencias matemáticas, la Asamblea Amistosa habrá cumplido con su objetivo. Eso esperamos todos. Gracias. Bueno, por mi parte, tampoco voy a extenderme mucho. Simplemente agradecer a la Asamblea, sobre todo, la confianza que ha depositado en mí. Sobre todo desde el principio que pensó en mí para aportar mi granito de arena y poder contar con lo mío, que es el cine, pues esta historia. Yo en un principio era, pues como muchos de aquí de Novelda, ¿no? Un gran desconocido, y tenía a Jorge Juan como el gran desconocido. Yo conocía lo que mucha gente conoce, que era marino, que había leído el meridiano, pero poca cosa más. Cuando yo me reuní con la Asamblea y empecé a investigar un poco, sobre todo en esa fase de documentación que todo proyecto tiene que tener, empecé a enamorarme del personaje. Empecé a enamorarme de esa figura de Jorge Juan, ya por todas las facetas, como bien ya han comentado, de astrónomo, matemático, científico, en muchísimas facetas desconocidas que es de admirar, ¿no?, por parte de nosotros que somos de aquí de Novelda, y tener esa figura tan insigne como es ese sabio y ese ilustrado del siglo XVIII aquí en nuestro pueblo. Yo, investigando un poco sobre la figura de Jorge Juan y sobre todo con el formato que elegimos, que era ese docu-reportaje, no tanto sobre la vida del marino, sino sobre el legado que hay hoy en día en aquí en tierras alicantinas,
Por eso este cortometraje, que es de una duración aproximada de unos 15 minutos, lo que es un paseo por las diferentes poblaciones de Alicante, Elche, Alicante, Orihuela, Novelda, y donde vamos a descubrir qué es de ese legado de Jorge Juan. Vamos a descubrir a lo mejor lugares en los que estamos cansados de pasear y no nos hemos percatado de que ahí, en esa fachada, en ese lugar, o bien nació Jorge Juan, o bien en la casa de la madre, o del padre, o de algún hermano, incluso que ya no solamente el escudo o el apellido de los Juan o los Santa Cilia están más cerca de lo que pensamos. Yo he descubierto cosas también que no sabía sobre Jorge Juan y sobre su familia, y bueno, y queda siempre esa espinita, ¿no?, de decir, como bien han dicho, todavía se puede contar más. Hay muchísimo que contar sobre la figura de Jorge Juan. Y espero que este pequeño proyecto y este pequeño cortometraje sea ese principio de un futuro proyecto también que podamos desarrollar, en el que nos sintamos orgullosos y podamos incluso profundizar mucho más en la vida de lo que es el marinón. Y yo creo que a la gente le va a gustar y sería algo muy interesante. Quiero dar las gracias también, aparte de la Asamblea, como ya hemos dicho, también a un pequeño equipo técnico que he tenido también dentro del documental, porque aunque sí que es verdad que es un formato muy pequeño de cortometraje, ha habido gente que ha intentado reclutar de Novelda también, para que se también hacer un poco fuerza desde el sentimiento noveldero. Y tenemos, por ejemplo, pues, a gente que ha colaborado técnicamente, como puede ser Néstor Sánchez, como puede ser Francisco Javier Martínez, o incluso también la voz de Sol Segura, que ha puesto el hilo conductor, se puede decir, la voz principal de todo el documental. Son gente de aquí, de Novelda también, que ha aportado ese granito de arena para sentirse también un poco parte del proyecto, y creo que merecen también un pequeño homenaje por su colaboración. Y nada más, espero que les guste el corto y que, bueno, que salgamos de ver estos pequeños 15 minutos pues con alguna idea o alguna sorpresa sobre a lo mejor algún dato que no sabemos, o que mira, pues no sabía este apartado, no sabía que esta casa o que en este lugar está enterrado tal persona, y que nos sorprendamos, que haya servido un poquito para abrir los ojos y para sorprender a los espectadores. Muchas gracias. Y que me guste.